Vamos a pasar con nuestra compañera Joanny Paulino, que se encuentra desde el Bajo Yuna, que nos informará sobre las últimas incidencias que han pasado por ahí. Desde tempranas horas de la mañana ella se trasladó a ese lugar, pasó por Pimentel, está en Villa Arriba, y recogiendo todas las informaciones, porque para nosotros es importante que usted se mantenga informado. También, como les dije anteriormente, también tendremos una emisión especial esta tarde a partir de las 2, donde le llevaremos todas las informaciones del lugar, qué están haciendo las autoridades, qué están pasando por las comunidades, qué situaciones se darán, qué cuáles accidentes, emergencias, todo lo que usted necesita saber, nosotros se lo informaremos desde acá, desde Telenor. Así que usted, si no es necesario, no salga de su hogar, no ponga en peligro su vida, porque aunque ellos están haciendo un trabajo muchísimas gracias, buenas tardes, gracias a ustedes por continuar en sintonía con nosotros a través de esta plataforma que es Meridiano Interactivo. Como parte de esta cobertura especial, llevando todas las incidencias del fenómeno natural, la tormenta Franklin, que afecta a la República Dominicana. Y justamente me encuentro en el Bajo Yuna, en el paraje La Raya del distrito municipal Las Coles. Las autoridades desde ayer han estado realizando trabajos preventivos ante posibles inundaciones en esta zona, una de las más vulnerables de la provincia Duarte. Y me encuentro con un dirigente comunitario de la zona para que nos explique cuáles han sido los principales trabajos que han realizado como parte de estas medidas preventivas a las cuales estoy haciendo mención en este momento. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Muy bien. Estamos por aquí desde ayer. Hemos recibido la visita de las autoridades del INDRIS por misión del ingeniero Olmeda Cabas Romano, que envió una comisión de ingenieros a supervisar los trabajos de preventivo de rehabilitación de este muro, que en realidad se está construyendo un muro que incluye gaviones y con alguna tecnología para evitar los deslizamientos y lógicamente también tratar de evitar que el muro de contención tenga más resistencia para prevenir algunas inundaciones que puedan ser prevenibles. Porque recuerda que nosotros estamos en la zona de Bajo Yuna y que el río Yuna en su cauce natural tiene capacidad para 1.250 metros cúbicos de agua por segundo. Pero como se está esperando una cantidad enorme de agua que podría pasar los 3, 4 o 5 mil metros cúbicos de agua por segundo, ahí podríamos tener algunos problemas, sobre todo en zonas vulnerables y zonas que han sido afectadas en otras ocasiones por las inundaciones. Históricamente todos conocemos y usted ha referido la parte de las inundaciones en el Bajo Yuna. Las aguas que han caído en las últimas horas, no solamente en la provincia de Duarte, sino en otras demarcaciones del país. ¿No temen ustedes que puedan generarse inundaciones repentinas en esta zona del Bajo Yuna? No, aquí no se producen inundaciones repentinas, porque como Yuna es el río más caudaloso que hay en el país, tradicionalmente las crecidas vienen lentas. Y uno previene muchas cosas. Por ejemplo, ya nosotros nos hemos apetrechado con alimentos para foco, cosas, por si hay inundaciones, porque hay inundaciones que nos incomunican regularmente hasta por 2 semanas y 3 semanas. Pero estamos prevenidos, hemos alertado a los productores, sobre todo los ganaderos, la gente que tiene reses, caballos y otros animales, a que lo vaya evacuando hacia la zona alta para evitar. Y ello da tiempo siempre. Por eso casi nunca hay muchas víctimas, ni de animales, ni de personas, porque no da tiempo a evacuar. En este momento estamos teniendo tiempo y las autoridades han venido a avisar con tiempo y han venido a tomar algunas actividades preventivas con tiempo. Sobre todo, como tú puedes observar ahí al fondo, ese es un muro que se está rehabilitando, pero que se está construyendo de manera provisional sobre la calle para prevenir cualquier inundación que sea prevenible, porque hay inundaciones que no son prevenibles. Por ejemplo, si la cantidad de milímetros de agua que están anunciados por las autoridades cae irrevocablemente, vas a haber inundación en Bajo Yuna.
Bien, muchísimas gracias por las informaciones ofrecidas. A ustedes invitarle a continuar en esta programación especial siguiendo los efectos de la tormenta tropical Franklin en la República Dominicana. Es todo lo que tengo por el momento y regreso con ustedes. Joanny, miren, así mismo, como lo decía el señor, también el director regional anteriormente, el río Yura es un río que después que pasa ya la tormenta es que va realmente causando desastres, así que son fenómenos naturales y gracias a Dios y a las personas que viven en lugares aledaños saben y qué hacer aún después que pasa la tormenta. Ellos saben que puede haber inundaciones y se preparan, así que nosotros desde aquí continuaremos dándole seguimiento aún después que pase la tormenta y ver si realmente hay inundaciones, posibles inundaciones.